Bienvenidos a nuestra sección de entrevistas. Hoy estaremos conversando sobre tecnología con especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, de Córdoba, Argentina. Nos darán detalles de cómo la tecnología está vinculada a la alimentación de terneros a fin de lograr una mejor digestión en el animal y, por tanto, obtener un mayor rendimiento en la producción y rentabilidad láctea de los tambos. Comenzamos dándole la bienvenida al ingeniero agrónomo José Simondi, gerente de cooperación del INTA. Bienvenido, ingeniero. Hemos observado que al momento de elegir un sistema de cría, el ganado no solo debe tener en cuenta el bienestar del becerro, sino también la comodidad de la madre y, aún más importante, el tipo de producción. Según su experiencia, ¿en qué ha variado el método de crianza tradicional con el actual? La crianza de las terneras, bueno, como en cualquier tambo, se hacía mediante crianza individual, en jaulas en este caso. Hace muchos años se hacen jaulas, no la estaca tradicional que la mayoría conoce o se usa. Pero bueno, nosotros ahí veíamos que había algunas deficiencias que no podemos cubrir por el método de crianza y optamos hace un año atrás, luego de, bueno, de analizar los distintos proyectos, una crianza colectiva de terneras. Sabemos que la crianza de un ternero se realiza de varias formas, entre ellas la natural como nodriza o adoptiva. Por ello, surge la necesidad de conocer cómo es el método de crianza de las terneras. En el caso de la crianza colectiva se arman corrales, en este caso de hasta 10 terneras, pueden ser menos, pero siempre se crían conjuntamente con otro animal. El bovino es un animal muy sociable, y desde chico necesita la sociabilización y siempre hay uno que es un poco más despierto, digamos, el otro, y les enseña a comer, a tomar agua, a cómo moverse, digamos, el corral. Y además el animal está libre, no está atado ni está dentro de una jaula. Tiene una zona protegida, de una cama que le decimos, y luego tiene un patio donde puede salir y busca su confort, de sombra, al sol, o sea, elige el lugar donde quiere estar. Eso repercute en el bienestar animal, eso repercute en la salud, porque tiene menos estrés, y por supuesto repercute en la eficiencia de ganancia de peso con los alimentos que le damos. Supervisar la alimentación de los terneros es un trabajo al que el ganadero debe dar una especial atención. En su experiencia, ¿cómo es la alimentación que se realiza a los terneros, puesto que es el factor que permite criar animales fuertes, sanos y productivos? Alimentamos mediante sustituto lácteo, un sustituto lácteo comercial, que se puede usar entre el 10 al 12%, nosotros estamos usando el 12%, y bueno, de acuerdo a la edad del ternero, se da desde 2 litros hasta 3 litros y luego se empieza en un desleche transitorio, bajando la cantidad hasta que llega el desleche a los 60 días. A su vez se le suministra un alimento balanceado con 18% de proteína y a partir del primer mes de vida se le empieza a suministrar heno de alfalfa. Ahora bien, hemos visto que han realizado la adquisición de maquinarias para la alimentación de terneras. Este proceso estimularía el desarrollo de los terneros para destetarlos de forma más temprana. Cuando planificamos todo este sistema de crianza colectiva, pudimos adquirir un carro distribuidor de leche, que no solo que además mezcla, calienta la leche, mantiene la temperatura en la preparación o el sustituto lácteo, de acuerdo a la concentración que uno le quiera hacer. Y además tiene una pistola dosificadora como un surtidor de nafta que uno le predetermina los litros que quiere dar en cada uno de los corralitos y con una sola pulsión del surtidor en cada uno de los baldes suministra la cantidad deseada. O sea que el aparato digestivo del ternero está adaptado para digerir la leche a 39 grados, 39,5 o 38,5. Tiene además de la función de calentar leche o sustituto y realizar la mezcla, tiene un motor que tiene dos velocidades de mezclado, uno para leche para no romper el glóbulo graso, una velocidad más lenta y una velocidad más rápida para la mezcla y dilución del sustituto lácteo, y luego se puede usar la velocidad más baja para mantener la agitación una vez realizada la mezcla. Y otra ventaja que tiene es que además pausteriza leche. En la misma placa tiene una función, mediante una computadora que viene incorporada, que permite el calentamiento de la leche al nivel de pausterizarlo, y luego por una recirculación de agua fría, el bajado de la temperatura y los tambos que dan leche directamente podrían pausterizar
evitando cualquier tipo de contagio que puedan tener para las terneras que van a ser las futuras madres sobre todo. A raíz del cuidado para una buena alimentación del animal, quisiéramos saber cuál es la técnica que se emplea a fin de que el ternero se alimente de la máquina. Con la compra del aparato, la misma empresa que nos proveyó el carro distribuidor y pasteurizador nos ofreció la posibilidad de unos baldes con tetina, que en Argentina no es fácil conseguir. Permiten, además de ser el contenedor donde va la leche o el sustituto, la tetina, donde el ternero hace una succión lo más natural posible, ya que posee dentro del balde una válvula antirretorno que lo obliga al ternero a hacer la succión natural de la teta de la vaca. Nosotros, si uno se pone a observar, cuando damos en un balde común de lo destaca, el ternero demora en tomar entre 40 segundos y un minuto los 2 litros, 2 litros y medio que se le puede suministrar. En este caso demora hasta entre 6 y 7 minutos. Eso favorece que la ingestión no sea tan brusca, se activen todas las enzimas de la saliva de digestión y mejore el proceso de digestión, con lo cual hace un mejor aprovechamiento de la leche o el sustituto. Ingeniero, aplicar eficientes programas de alimentación, manejo y sanidad permite una mayor productividad en el ganado. ¿Puede hablarnos sobre cuál es el éxito de implementar este programa de alimentación y manejo para las terneras? Se hace todo el sistema más eficiente y el personal en un día de lluvia tranquilamente puede estar atendiendo un ternero que lo necesite, resguardado de la inclemencia climática. Cuando teníamos la individual, más allá que el ternero estaba en una jaula, el personal estaba bajo la lluvia y lo que normalmente pasa es que no se atiende el ternero en tiempo y forma, además el ternero estaba mojado, complicaba todo lo que era algún tipo de tratamiento. Una última pregunta, esta sería para la señora Vanina Belén, quien también nos acompaña. Ella es operaria del tambo del INTA Manfredi y experta en el manejo de la alimentación de crías. Como experta, ¿puede explicarnos cuál es el procedimiento de la maquinaria? Pongo el agua al 60% en 55 de caliente grados. Después se hace la preparación al 12% con el sustituto. Y después a medida, o sea, los litrajes, que la cantidad de terneros que tengo en la guachera. Y bueno, y después la reduzco a que llegue a 45 grados, que esa es la temperatura básica que tiene que salir a llegar a donde están los terneros. Y se la estoy dando en 41, 40 grados. Yo me levanto 4 y media, 5 menos cuarto, llego acá a la guachera. 5 y 10, ya le estoy dando la leche. Agradecemos la ponencia de ambos invitados, quienes dieron detalles sobre el uso de las maquinarias y el procedimiento de aplicación de la alimentación de terneras a fin de mejorar el rendimiento y productividad del ganado en los tambos. Nueva y última pausa. Recuerde que si desea transmitir algún aporte para el sector, puede escribirnos a prensa@agrotendencia.tv y con mucho gusto procesamos su solicitud. Ya venimos. Conoce todo lo referente al cultivo de mejillón en Agropedia.